Hoy más que nunca tenemos que volver a las raíces primigenias del constitucionalismo dominicano. No solo para aprender de los errores del pasado, sino para beber en la fuente inagotable del legado constitucional de nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Ya se ha dicho, los hombres pasan y las instituciones quedan. Por ello, Duarte, padre de la patria, quiso una constitución que garantizara una democracia funcional y popular. Aún más, el insigne patricio junto a los demás padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, nos dejaron trazado el camino para la inmortalidad de la República, sintetizada en el lema nacional Dios, Patria y Libertad. Es decir, que Dios es el soporte de la patria y la libertad, y como Dios es eterno, la República Dominicana también será eterna. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva Juan Pablo Duarte! Muchas gracias.